Bueno, pues eh, la siguiente ponencia se, se tiene como título Herramientas de Inteligencia Artificial en Docencia, eh, presentada por Fernando Gudiño Peñalosa y David Tinoco Varela. Eh, les recuerdo que tienen máximo 15 minutos para su presentación y 5 minutos más para preguntas. ¿Pueden compartir su pantalla, por favor? Hola, ¿sí se, sí se ve mi pantalla? Sí, ya comenzamos a verla. Okay. Eh, gracias por la, por la invitación o por la participación, este, por dejarnos participar. Eh, el doctor David Tino Covarela y su servidor, el doctor Fernando Gudiño pertenecemos al grupo de investigación y sistemas inteligentes dentro de la facultad eh, de Escochitlan. El día de hoy vamos a presentar un tema que ha es, causado que un poco de inquietud dentro de. Del, del ámbito laboral que, en el que nos envolvemos que es la educación el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial eh, cambia el paradigma en que nosotros los docentes estamos eh, enseñando o vamos a tener que enseñar en el, en el presente y en el futuro si bien es cierto que la inteligencia artificial se ha, ha venido a cambiar muchas de las cosas que, te, que estamos haciendo la docencia es una de las cosas que en las que más se ha trabajado por lo largo de prácticamente la creación de la misma área de investigación. Entonces, el día de hoy eh, vengo a presentarles un, una pequeña presentación, haciendo algunas aclaraciones. Si pudiera este... compartir su pantalla, por favor, en pantalla completa, en la parte de abajo hay un hay un icono. Ah, no, lo que pasa es que a ver, ¿Del lado derecho? Es que, es que no veo. ¿De ¿Dónde está la barrita del Zoom? ¿En la parte de abajo? No, en del lado derecho, derecho. Es que no veo. O si puede apretar F5. Lo que pasa es que voy a tener que utilizar el, el explorador. Sí, o sea, voy a saltarme de la, de okay. la presentación al, al, al explorador. Por eso no quiero hacer, no, okay. no voy a compartir completo. Okay. Sí, nada más déjame entonces eh, abrir un poco más esto. Eh, algo, algo, eh, algunas aclaraciones. ¿Esto no es un curso o no es una presentación acerca de... Eh, de las de las herramientas como tal o sea no es no no es un curso no es una presentación en la que veamos a detalle cada una de las herramientas porque las herramientas que encontramos en el mercado es una gran cantidad esta misma presentación de hecho fue creada con base en una herramienta de inteligencia artificial que se llama simplifier eh, no es tampoco un, un, una presentación sobre inteligencia artificial ni sobre historia y desarrollo de la inteligencia artificial, y tampoco sobre el estado del arte de la inteligencia artificial en educación. En, creo que en dos presentaciones alguien va a hablar acerca de este tema, entonces no me quise meter en esto. Es sobre las, la forma en que la inteligencia artificial ha ayudado un poco a la inteligencia artificial, a la educación, perdón. Y voy a empezar con esta cuestión de la falsa idea o la falsa panacea de que eh, todo tiene que ver con, con, este, con ChatGPT. ChatGPT es una herramienta que, que ha he estado invadiendo y que ha sido la base de los modelos actuales de inteligencia artificial aplicado en muchos sentidos. Pero ya ChatGPT no lo hace todo. Y no, y no es todo lo que es la inteligencia artificial. Es simplemente un modelo, un modelo que se llama Large Language Model, que utiliza técnicas de procesamiento natural del lenguaje, y utiliza técnicas de eh, aprendizaje profundo, en particular de una técnica que se conoce con el nombre de Transformer, que es una técnica en la cual los textos son descompuestos en pequeñas palabras, bueno, son descompuestos en palabras, a las que se les conoce como tokens. Y estos tokens reciben un peso. Es decir, por ejemplo, un, eh, si estoy hablando una frase que diga el, el charro negro, la palabra charro es un sustantivo. Entonces, eh, este token al que le voy a llamar el token sustantivo tendría, no sé, sea, a lo mejor un peso de uno. El, por ejemplo, la, la palabra negro es un adjetivo y a este adjetivo yo le voy a dar un peso menor, no sé, punto cinco, punto cuatro. Y por ejemplo, la palabra él es un, es un, eh, ¿cómo se llama? Ay, un nombre, un artículo. Y, el y los artículos lleg lleg llegan a tener un peso o un menor, digamos punto uno, punto cero, cinco. Y con base a estos pesos, es como el, el modelo construye y deconstruye textos asignando estructuras de agrupamiento. Es decir, eh, tengo, agarro un, un sujeto, o sea, un sustantivo, y le agrego un verbo, y después le agrego un, un artículo, y después le agrego un adverbio, o le agrego un pronombre, o le agrego un, diferentes estructuras una preposición, una conjunción, y voy construyendo modelos más grandes en una cuestión que se llama inteligencia artificial generativa. Entonces, este ha sido el modelo que actualmente está dominando, pero no es todo lo que existe. O sea, de las más de 60 técnicas de inteligencia artificial, eh, estos modelos largos del lenguaje ocuparán cuatro, cinco, seis tal vez técnicas. Eh, de inteligencia artificial. Pero es lo que nos están vendiendo ahorita como lo lo que es la inteligencia artificial y esto no es cierto. Particularmente en educación, le, los estudios sobre sobre la inteligencia artificial aplicada en educación vienen desde la década de los 60 del siglo pasado, donde ya había conceptos en que una computadora podía enseñar a, a las personas algún tema en particular. Entonces, Debemos de dejar de creer esto porque además esta, esta tecnología no propiamente genera buenos resultados. Por ejemplo, voy a poner la portada de esta presentación. Yo le dije a, 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 la, a, la, a la herramienta Simplify, créame una presentación que hable de la inteligencia artificial en la educación. Y lo que pone como fondo la, la presentación. Es un automóvil. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre un automóvil y la tecnología y entre. Y la inteligencia artificial y la educación? Pues no, no parece tener alguna relación eh, lógica. Entonces, la herramienta no, no, no funciona muy bien. Ahora, por ejemplo, yo voy aquí. Por eso perdón que no les haya puesto. Eh, la pantalla completa. Yo, por ejemplo, estoy aquí utilizando la herramienta, la herramienta más utilizada actualmente, ChatGPT. Esta es la versión 3.5. Y yo le pregunté a ella, dime cuáles son las enfermedades más comunes en los equinos. Un tema que nos interesa o que les interesa a los de MBZ, ¿no? Digamos. Y de repente la herramienta me dice, oye, pues sabes qué, pues son todas estas. Y seguramente ahorita un, un médico veterinario me va a decir, eh, no, pero es que esa, esa no es cierta. No, es que esta es más importante. No, es que esta no, no es lo que dice aquí. Entonces la herramienta, aunque nos genera ideas y nos genera algunas, eh, nos da aportes importantes sobre un tema, no nos genera en realidad. Eh, no nos, da una, no nos da una verificación o no nos da una idea real del tema. Simplemente nos arroja algunos conceptos y en nuestra labor, como docentes, pues, saber identificar o saber de, diferenciar qué es lo que sí realmente la, la herramienta que está generando es adecuada y qué es lo que no, no, no debe de, o no va conforme a, a lo que nosotros necesitamos. Otro ejemplo. Aquí, yo le pedí a, a otra herramienta de inteligencia artificial, en este caso es DALI 3.0. Yo agarré y le pregunté: Oye, dibújame un charro del día de muertos. Y, lo, y primero lo que vemos aquí es que lo que viene aquí no es un charro no tiene propiamente la figura de un charro, parece más un mariachi y automáticamente todas las imágenes que está poniendo las dibuja como calaveras, las, les pone, les pinta la cara y les hace decir y esto es el Día de Muertos y todos lo, los demás detalles como el altar, la ofrenda y todo lo demás pues sí coincide con el Día de Muertos, pero no necesariamente la, los resultados que, que me está diciendo las herramientas son adecuadas, ¿no? Como les decía, yo le, yo le pedía a, a la herramienta, créame la, la presentación. Esta es otra herramienta, esta, es, esta se llama Simplifier. Y la herramienta eh, me, me generó algunos elementos. Y en realidad, por ejemplo, me lo generó en inglés. Esto que yo tengo aquí en español, yo lo... Yo lo tuve que traducir y lo tuve que volver a poner, porque si tú quieres utilizar la herramienta en español, pues obviamente tienes que pagar. Entonces, esta idea que los lenguajes grandes, los LLM, Large Language Model, son la inteligencia artificial, no es tan cierta. Son las herramientas más utilizadas actualmente, pero no es propiamente lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia en, en cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué otras herramientas o qué otras cosas hemos estado <coughs> utilizando y que tal vez nosotros no nos, no nos hemos dado cuenta que ya veíamos o que ya utilizábamos inteligencia artificial en, en nuestra labor docente? Bueno, una de ellas son los sistemas de tutoría inteligente, que los sistemas de tutoría inteligente son modelos muy grandes que me permiten modelar el comportamiento de un profesor como se desenvolvería dentro de un aula de clases. Y nosotros lo hemos hecho cuando utilizamos la herramienta de Moodle o los LMS, Learning Management System, nosotros hemos utilizado esto. Nosotros hemos tenido que crear el contenido de los cursos. Hemos tenido que idear la forma en que se van a evaluar la, eh, los alumnos. Hemos tenido que hacer las inscripciones de los alumnos. Hemos tenido que crear eh, algunos sistemas como eh, sopas de letras, como crucigramas. Eh, hemos tenido que utilizar material audiovisual. Y todo esto lo hemos desarrollado de manera. Eh, pues a veces asistida o a veces dada más por el puro, eh, ahora sí que puro instinto, ¿no? Y esto es una parte de algo que se llama tutores inteligentes. Lo que pasa es que jamás se nos había presentado la idea de que estas herramientas eran tutores inteligentes. Simplemente nos mostraron los LMS y nos dijeron, úsalo para dar tus clases, ¿no? Eh, como el Classroom de Google o Joomla o comodo todo esto se nos dio y nos dijeron esto es este, lo, lo que hay no pero estos sistemas de, de ayuda estos sistemas de tutoría inteligente fueron creados desde los sesentas entonces desde hace mucho tiempo ya se ha se utilizado el modelo completo es un poco más complejo el modelo eh, utiliza algunos aspectos sobre psicología, sobre pedagogía, eh, modela el comportamiento de estudiantes, de profesores, pero la base propia de los tutores inteligentes se está reflejando actualmente en los LMS. Entonces, es una herramienta que puede ser útil. Otra cuestión que, hemos, que estamos utilizando y que vamos a utilizar mucho son los chatbots. Los chatbots son herramientas que por ejemplo cuando ustedes van y se quejan en x eh, o con la o cuando van entran a la página de telbets y de repente viene alguna necesitan pedir alguna ayuda para pagar su factura o tienen algún problema pues estos sistemas de, de, de respuesta automática nosotros también los podemos crear y los podemos utilizar para contestar a qué horas son las clases eh, cuál fue la tarea dónde son mis horarios de oficina. Y nosotros tenemos acceso a esas herramientas. Principalmente, el, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos acceso a esta que está aquí, al ser docentes de la universidad, los que somos docentes de la universidad y muchas universidades, tienen su licencia de Microsoft. Y Microsoft tiene sus propios creadores de chatbots. Estos creadores de chatbots se, son, de manera, son muy intuitivos de utilizar. Utilizan nada más simples reglas y nosotros podemos modelar el comportamiento de los sistemas. Podemos generar respuestas automáticas, podemos crear preguntas para los usuarios y podemos interactuar de manera sencilla con estos modelos. Y se están utilizando mucho. Entonces son una herramienta muy útil. Eh, por cuestiones de tiempo me voy a saltar eh, un poco esto. Herramientas de inteligencia artificial para el dictado. El mismo Office tiene herramientas para el dictado. El mismo Office tiene herramientas que leen en texto. Entonces esto también nos puede ayudar para hacer más rápido nuestras clases, ¿no? Eh, Hay herramientas que me permiten hacer mapas mentales, herramientas como lo es esta que está aquí, que es texto Mind Map, que me permite de un simple texto crear mapas que yo puedo incluir en mis presentaciones, que los puedo de, les puedo decir a los, a los alumnos, a ver, tú crea tu mapa mental, mediante esta herramienta de inteligencia artificial, tú puedes ir a ChatGPT y agarrar, eh, crear alguna consulta y decirle créame un mapa mental y ChatGPT es una herramienta de, de texto, basada en texto, no me va a dar un mapa mental, pero puedo agarrar el contenido y pasarlo a esta herramienta y crear mapas mentales que sean más entendibles y que sean útiles para su aprendizaje o una que particularmente me gusta mucho es esta. Esta herramienta se llama Copilot. Esta herramienta está basada nuevamente en un LLM y lo que hace Copilot es planearte la clase. Tú, por ejemplo, le dices cuál es el tema. Yo, por ejemplo, en este caso le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero que mi tema sea la introducción, o sea, introducción y aspectos básicos de la inteligencia artificial. Ese es mi tema principal. Y lo único que le tuve que decir es cuántas sesiones voy a tener. Le quedan dos minutos. Sí, sí, ya casi termino. Y la herramienta por sí sola me creó una planeación de cómo tendría que hacer yo mis clases e inclusive me dice cuáles son los objetivos que yo deseo tener. Y me puede dar hasta los recursos. Pueden, puede buscar en YouTube o puede buscar en algunas páginas de internet videos, eh, podcast, eh, este, otros elementos gráficos para poder crear. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que podemos tener. No podría nombrarlas todas aquí, eh, pero podemos de, ver que todas las herramientas están, pueden ser útiles para nuestra labor docente. Porque algo, algo que, que, sí, que, que, que sí me queda como conclusión y que más que, que darles una conclusión es hacer las siguientes preguntas. ¿no? ¿La IA es, va a desplazar a los, a los docentes? No, simplemente nos va a obligar a, a adaptarnos y a cambiar la forma que estamos. Eh, dando nuestras clases va a ser más difícil o va a ser más fácil nuestra labor, las dos cosas porque con la, con la con la utilización de estas herramientas los estudiantes van a tener la posibilidad de en tiempo real y de manera inmediata verificar que la información que nosotros le estemos dando dentro de un salón de clases sea eh, correcta o no entonces, para nosotros va a ser un poco más complicado mantener la atención de los alumnos, pero el diseño de los cursos en general va a ser más sencillo. Debemos tener, debemos aprender inteligencia artificial para nuestra labor docente. No necesariamente. Si a ti te interesa la inteligencia artificial, adelante. Pero no necesitas saber o tener nociones amplias de inteligencia artificial. Es importante conocer los principios para que los alumnos no, no abusen de estas herramientas, pero no es necesario que nosotros las dominemos totalmente para poder eh, realizar nuestra labor docente. ¿Son confiables estas herramientas? Nuevamente, como cualquier herramienta, depende del uso que tú le quieras dar. Habrá cosas en las que sean muy buenas y habrá cosas en las que sean muy malas. Tú tienes que definir cuál es la mejor herramienta para lo que tú quieres dar a conocer a tus alumnos. Y finalmente, algo que me preguntan muy seguido en clases: ¿es la inteligencia artificial el futuro? No, la inteligencia artificial es el presente. Aquellos que que, que creen que la inteligencia va a dominar el mundo se están equivocando porque la inteligencia artificial ya domina el mundo los sistemas de, de recomendación de películas, los sistemas como por ejemplo Ticketmaster, muchos de los de lo que tenemos, tiene que ver con nuestras eh, redes sociales, con nuestras operaciones bancarias, con el sector financiero, con con cuestiones noticiosas, desarrollo de contenidos, ya se desarrolla totalmente con inteligencia artificial. Entonces no no es el futuro es el presente y si nosotros le tenemos miedo lo único que vamos a hacer es quedar obsoletos en nuestra labor docente y pues estar un poco en la retaguardia de esta tecnología. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan algunas preguntas. Ok, eh, agradezco al maestro Fernando Gudiño por, por su presentación.